Estamos en la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante que le llamamos la educación 4.0 y las universidades. Es un mapa, es un territorio, ¿de qué se trata esto? Para ello contamos con tres invitados, dos invitados y una invitada. En primer lugar, está con nosotros el doctor Xicoténcatl Martínez Ruiz. Él es editor académico, investigador y doctor en filosofía por la Universidad de Lancaster en Inglaterra. Ha publicado libros, artículos, capítulos y traducciones del sánscrito al español y al inglés. Es profesor e investigador de tiempo completo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Xicoténcatl. Gracias, Melchor. Muy bien. También está con nosotros el doctor Marco Antonio González Pérez. Él es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en gestión de recursos humanos por el Fondo Social Europeo y la Universidad Autónoma de Madrid, y licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es profesor titular C de tiempo completo en la carrera de psicología a distancia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Marco Antonio. Muchas gracias, Melchor. Y por último, la maestra María del Carmen Coronado Gallardo. Ella es maestra en enseñanza superior por la Universidad de La Salle, es licenciada en pedagogía por la SEP, profesora especializada en psicología educativa por la Normal Superior Nueva Galicia y profesora en educación primaria por la Normal Esperanza. Actualmente es profesora de tiempo completo y coordinadora de diseño educativo del sistema Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Carmen. Gracias por la invitación. Pues, ya tiene varios años, en el año 2016, que Klaus Schwab de Alemania planteó el término de la cuarta revolución industrial en el Foro Económico Mundial, en Davos, y ha publicado libros sobre el tema. Y recientemente, en los últimos años, se acuñó el término de educación 4.0. Pues, Xicoténcatl, ¿qué podemos comentar sobre el origen de este término? ¿Qué tan válido es utilizar esta terminología en educación y cuál sería su relevancia para las universidades? Gracias. Yo creo que así como lo contextualizaste, hay que entender que la cuarta revolución industrial, como fue planteada por Schwab, implicaba ya pues una serie de momentos, ¿no? Pues el término de educación 4.0 está íntimamente ligado a esa cuarta revolución industrial que se plantea. El término educación 4.0, a mí me encanta mencionar que no hay una definición cerrada. No hay tampoco una conceptualización en términos de que sea un modelo educativo. No es un modelo educativo en el sentido formal, pedagógico. Podemos, yo creo que sí, de una manera muy sencilla, aproximarnos a lo que está implicando. Fundamentalmente, podemos decir que es un tipo de educación que está integrando tecnologías. Que antes llamábamos tecnologías de la información y la comunicación, hoy llamamos, hacemos uso de términos como procesos ciberfísicos, inteligencia artificial, mecanismos adaptativos. Entonces, es un tipo de educación, yo diría, flexible, adaptativa, utiliza una buena parte de componentes tecnológicos, especialmente estos que son de la cuarta revolución industrial. Que llamamos ciberfísicos. Y también yo diría que tiene algunas características que no son nuevas, o sea, creo que es algo que hemos venido viendo desde inicios del siglo. Entonces no es algo nuevo porque vemos elementos de gamificación, elementos de retroalimentación inmediata, elementos de flexibilidad, elementos de portabilidad de saberes. Sí vemos habilidades orientadas al uso de plataformas, al uso de tecnologías. Sí lo vemos y entendemos en un conjunto que la educación 4.0 abarca todo esto. ¿Qué impacto y relevancia tiene para las universidades? Creo que tiene mucho. Siempre y cuando no, yo diría, no limitemos los alcances que tiene la educación a un tipo de adjetivo como este. Es importante porque hace un énfasis en lo que me ha tocado investigar.
en el empleo, la capacidad que tiene un egresado de ser susceptible de obtener, de tener un empleo conforme a lo que estudió. La resignificación de los territorios y las geografías económicas, eso es clave. Las posibilidades de colaboración a distancia. El auge de laboratorios a distancia es uno, de laboratorios virtuales inmersivos es otra, laboratorios híbridos es otra forma. Y creo que en ese sentido tiene, yo diría, da elementos de reflexión para las universidades, pero sí es un tema que yo, bueno, en el transcurso de esta sesión vamos a ir de alguna manera discutiendo y viendo más de eso. Gracias, Xicoténcatl. Marco Antonio, ¿qué agregarías? Bueno, pues es muy importante una reflexión sobre este término muy en auge en el mundo industrial, en el mundo empresarial, que refleja, bueno, pues el nivel de desarrollo que se ha tenido en esta cuarta revolución industrial, así denominada, por el desarrollo de nuevas tecnologías, que yo diría que son tecnologías basadas en la cognición, en el conocimiento de los datos, en la minería de datos, y que representa un reto para la educación en general, de tal punto que, a tal punto que en España, hace algunas semanas, se aprobó el educar a los niños de educación primaria en conocimientos de robótica, para ponerlos en condiciones de contemporizar con estos retos. En el caso de nuestro país, bueno, pues las universidades tenemos que atender, por una parte, este reto de la industria y de las empresas, de poder hacer que nuestros egresados pues generen formas de aprendizaje que sean acordes con estas nuevas tecnologías masivas de manipulación, de manejo de datos, de reconocimiento de preferencias, de patrones conductuales. Quizás porque soy psicólogo, pues me interesa mucho ese tema, que evidentemente desde el punto de vista educativo implica un reto para las universidades, que claro, tienen que dar respuesta a las demandas de la industria, pero por otro, conservar también la educación integral, que no necesariamente tiene que ver con esta demanda, ¿no? Entonces, sí hay que ser críticos en la adopción de este concepto. Las universidades se tienen que transformar, lo vamos a ver en un momento más, vamos a discutir ese tema, pero pues ese es el reto que tiene la educación actual. Gracias, Marco Antonio. Carmen, ¿algo más? Sí, totalmente de acuerdo con Marco Antonio en que el término tendríamos que cuestionar su uso o repensarlo, porque ciertamente, como decía Xicoténcatl, bueno, esto tiene una relación enorme con la Revolución Industrial 4.0. Entonces, pareciera que es una respuesta, si es la Revolución 4.0, es la Educación 4.0, ¿no? Yo creo que sin necesidad de ponerle un número a la educación, sí es un hecho que este mundo llamado de la Revolución 4.0 en este momento sí implica un cambio de vida. Si nos hemos transformado en la forma de vivir, de relacionarnos, de actuar, de comunicarnos, de divertirnos, la educación tiene que transformarse también. Entonces, independientemente, repito, de nombrarla así 4.0, es un hecho que se requiere y que nos está demandando la sociedad actual una nueva manera de educar. Y yo diría no solamente el cómo educar, sino el contenido de la educación. Creo que es una reflexión muy importante. ¿Qué estamos enseñando? ¿Cuál es el contenido? Pero también bien importante, ¿cómo lo estamos enseñando? La pandemia nos hizo ver cómo estamos enseñando, pero creo que poco el qué estamos enseñando. Y se habla de situaciones, como bien decían mis antecesores, de cuestiones como novedosas cuando hay cosas que han existido siempre, ¿no? Y que, como dicen, lo veremos más adelante en los apartados que siguen de esta charla. Gracias, Carmen. Sí, efectivamente, es que esta cuestión del 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ya por ahí está el 5.0,
y es el ponerle una etiqueta numérica cuantitativa a un proceso tan complejo no es trivial, pero tiene mucho punch mercadotécnico. Y en el, por ahí alguien decía, el gran éxito del 4.0 es que todo el mundo habla de él. Y existe esta multibillonaria industria a nivel internacional de las grandes empresas tecnológicas y de muchas compañías y de personas que se dedican a dar consultoría para esto, que pues es relativamente fácil vender esto en el sentido de que ¿quiere usted seguir en el 3.0 o ya quiere pasar al 4.0? Es como cuando tienes un teléfono celular de X modelo que se te queman las manos por tener el último modelo, ¿no? Y este 4.0 que implica que se borran los límites entre la tecnología y las personas, la sociedad, pues es una época fascinante que nos está tocando vivir. Pues, Jicotencal, comentaste lo de la cuestión laboral, ¿no? Que es, yo creo que cuando Schwab dijo esto en el Foro Económico Mundial, pues es con esta visión de que más de la mitad de los trabajos se van a automatizar en gran parte. Ya está ocurriendo eso y más en los siguientes años. Pero ¿qué de la otra parte de las universidades, que es la parte de las universidades que no está destinada a generar fuerza laboral? ¿Algún breve comentario sobre ese punto? Sí, bueno, esa es una de las claves. A mí me tocó vivir esto de la educación 4.0 en el Politécnico, porque se arma toda una investigación para dirigir todo el Politécnico Nacional, todo el Poli, con el concepto de educación 4.0. Entonces, hubimos voces que nos tocó hacer la investigación, analizar y plantear elementos que nos parecían muy importantes y que había que considerar de manera crítica antes de agarrar y decir, le ponemos la etiqueta al Poli de Poli 4.0. Más bien es pensar un entorno laboral. El entorno laboral que comentas, Melchor, ese es fundamental, porque vimos casos concretos, para el Politécnico me tocó analizarlos, donde había carreras que ya la caída en términos laborales era clarísima. Escuelas de textiles, por ejemplo, que seguían operando con maquinaria de hilado tradicional, o hilados todavía de la, entre comillas, llamaríamos segunda revolución industrial de eléctrica, ¿sí? Y obviamente el contraste con otras escuelas del Politécnico, donde se desarrollaba telemática, inteligencia artificial, ciberfísicos, etc. Entonces, sí se hace un mapeo importante en términos laborales. En términos laborales implicaba la salida de salida de egresados a ciertas plantas específicas en México. No toda la cuarta revolución industrial implicaba que el país, todo México, estuviera en eso, por tanto, no toda la educación, lo cual significaba que solamente algunas plantas, Mercedes-Benz, todo el Bajío en automotrices, por ejemplo, en San Luis Potosí, estaban claros e identificados los puestos laborales, unos cuantos que iban a estar representando la salida de alguien formado en una educación 4.0 hacia ahí. Entonces, vimos que no podemos homogeneizar. No podemos pensar que sea algo parejo para todas las formaciones ni todos los escenarios de un país tan diverso como México ni América Latina. Vemos que es algo que podemos seguir explorando. La relación tradicional entre la industria, la sociedad y las universidades y los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales es compleja, ¿no? Es dinámica, es fluida. Pero hay una enorme presión, y más ahora después de la pandemia, por repensar qué tipo de profesionistas estamos formando para el teletrabajo, para una sociedad que tiene que estar más lista para el calentamiento global y las secuelas enormes que está teniendo la pandemia desde el punto de vista biológico y económico. Marco, ¿cuáles podrían ser algunas de las implicaciones del uso de este término para profesores y estudiantes? ¿Realmente es importante que lean sobre el tema y que se sumerjan en el concepto? ¿Qué pros y contras tiene su uso? Pues yo considero que es importante reconocer que vivimos en una sociedad digital, que esta sociedad digital ha venido transformándose a pasos agigantados
que es necesario que la educación y las universidades reconozcan esta realidad que ya hemos venido pues reconociendo desde, sobre todo desde la pandemia y el modelo de enseñanza de emergencia remota que llevamos a cabo, en el cual pues hemos visto los profesores que tenemos estudiantes que están acostumbrados a la interacción mediada por tecnología, que es una generación diferente y que le exigió a los profesores, por una parte, adecuarse a las condiciones de la educación mediada por tecnología y aprender a utilizar aplicaciones, programas, etcétera. Y por otra parte, igual los estudiantes tuvieron que, todo ese conocimiento que tienen en el uso de tecnologías, en la constante comunicación con sus compañeros o amigos, utilizar las redes sociales, ellos tuvieron que orientarse a utilizarlas para la educación. Esto implica también el hecho de que hay una presión de los sectores productivos para que los estudiantes puedan responder al uso de tecnologías como las que mencionamos hace un momento, que ahora están muy en boga, que básicamente tiene que ver con el uso de bases de datos y el conocimiento de la gente, del consumo, etcétera. Y esto evidentemente que para la universidad pues necesitamos reconocerlos y hacer una discusión muy profunda sobre qué es lo que tenemos que cambiar en los currículums, en la formación profesional, currículos más flexibles, utilización de tecnología en profesores y capacitación en profesores y alumnos, me parece. Gracias, Marco Antonio. Carmen, algunos comentarios sobre este punto. Sí, en la Universidad de Guadalajara el término no se escucha mucho. No es una prioridad llamarle 4.0 a la educación. Lo que sí estamos empeñados es en ese nuevo estudiante que ahora tenemos y que hemos percibido desde antes de la pandemia. Les comento, tenemos una maestría para profesores de educación media básica y es tan constante que entre las problemáticas que plantean para sus investigaciones, los muchachos han cambiado, a los muchachos ya no les interesa aprender, no sé cómo motivarlos, están distraídos en clase, no hacen trabajos, etc. Usan mucho la tecnología, pero para divertirse, no se interesan a veces en un uso para aprender. Entonces, son generaciones diferentes y tenemos que reconocerlo. Entonces, ellos no quieren leer poco, la inmediatez es lo suyo, lo rápido, las respuestas prontas, y a veces caemos en la superficialidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que debe guiar el quehacer de nosotros ahorita como instituciones de educación superior no es tanto el término, sino la importancia de dar esa respuesta a la problemática actual, ¿no? Se requieren nuevas formas de acercarnos, ¿no? ¿Cómo no es no cuestionar ni decir que es bueno o malo? Es y punto. ¿Y cómo entonces reconocemos esta manera diferente y aprovechamos las tecnologías, por qué no? Pero con un uso pensado y en relación a lo pedagógico. He visto usos de la tecnología que uno se pregunta, sí, qué bonito, qué interesante, ¿y eso para qué sirve, no? Y costó tanto dinero o se desvelaron haciendo tal recurso y, bueno, pues no se ve que aporte, nada más es novedoso, es espectacular, ¿sí? Y, bueno, no nada más las editoriales, sino también otros grupos y universidades de otros países vendiéndonos su manera de educar, ¿no? Eso a mí me parece preocupante y que tendríamos que cuestionarnos. Gracias, Carmen. Pues, Jicotencal, ¿cómo ves? Sí, yo agradezco la contribución de Carmen y Marco Antonio, porque en esto. A mí me gustaría narrar brevemente la experiencia, o sea, qué impacto tuvo en docencia y en la institución de educación superior. Primeramente, como discurso de plan de desarrollo de una institución, impacta todo, los planes de docencia, planes de actualización y planes de capacitación. ¿Qué hubo? Y me gustaría mencionar que gran parte de los docentes
fueron capacitados. O sea, hubo una capacitación en muchos niveles, en cursos largos, diplomados, cursos breves, conferencias. Se orientaron muchos eventos educativos, muchos eventos de investigación hacia el 4.0, de acuerdo al área de conocimiento que manejaba el Politécnico. Entonces, sí vimos que incluso el centro de formación, como coordinación general, armaba la estructura de ciertos cursos que iban tanteando, y lo digo con todo sentido, tanteando porque no había claridad. Vimos después que las implicaciones fueron una doble experiencia. Docentes que querían casar, o sea, querían meter sus contenidos y sus clases en un concepto, docentes que se dieron cuenta que no, eso no era la educación. No podías meter todo en un concepto, y también vimos docentes que reconocían que eran habilidades que ya estaban en curso. Ejemplo, se capacitó mucho para educación 4.0 el uso de interconectividad, el uso de creación de redes, de interconexión con plataformas de videoconferencia. Entonces, estoy hablando del 2018-2019, finales de 2017, 18 y 19. Entonces, mirábamos al TEC de Monterrey, porque el TEC de Monterrey era la institución más avanzada en 2018 en educación 4.0. ¿Qué se hizo en un segundo momento? Es la oferta educativa de licenciatura que necesita actualización se orienta en sus planes y programas de estudio hacia elementos ciberfísicos, inteligencia artificial, manejo de plataformas, interconectividad, elementos gamificados de aprendizaje, mucho ABP, aprendizaje basado en problemas, cosas que ya existían. Entonces, fue la capacitación. Yo creo que algo muy importante en el Politécnico fue la fuerza motora y crítica de los docentes, que no solamente que dieron cuenta que un concepto quedaba corto, que era eso, más lo que han venido haciendo, más toda la incorporación de tecnología que se permite. Y nos da un último impacto, que es con el que cierro. El impacto fuerte para la planta docente, de investigadores y a nivel de institución fue la infraestructura, fue la realidad, fue el tope, fue el límite. Porque para empezar había que equipar, tener mejor conectividad, una conectividad que no interrumpiera todo lo que se pretendía hacer. Dos, infraestructura en laboratorios inmersivos. En medicina, por ejemplo, estas realidades inmersivas que son para poder intervenir cadáveres, pero esto todo es realidad virtual, son inmersiones, son tecnologías inmersivas. A nivel de todos los sectores, los planteles que están en el Bajío, que atienden el sector automotriz y aeronáutica, requerían equipamiento en laboratorios que no alcanzaba ni remotamente. Pues el límite llegó de una manera muy clara con la inversión de infraestructura. No es lo mismo hablar de educación 4.0 en México, fue una de las conclusiones, que hablarla en Singapur o hablarla en Alemania. Eran dos ejemplos que estábamos analizando y cómo lo hicieron. Gracias, Xicoténcatl. Sí, es que viendo la perspectiva a nivel global o incluso nacional, ¿no? Todos hemos sido testigos a lo largo de nuestras vidas de las grandes inequidades que hay en el mundo y las inequidades que hay en nuestro país. Entonces, hablar de algo cuantitativo, poniéndole una etiqueta de 4.0, así estamos todos, la cosa es que se convierte pues como en un eslogan a veces hasta de los gobiernos, ¿no? Por mencionar algo de este tema. Tiene esta parte positiva de que sí puede servir de ímpetu para asignar recursos, para desarrollar un modelo mental compartido de algo, dialogar sobre el tema, ponerse de acuerdo y asignar recursos y personal y personas capacitadas. Pero al mismo tiempo nos encontramos con el reto de la libertad de cátedra, lo difícil que es modificar los planes y programas de estudio en términos del currículo formal, algo tan difícil de asir como los modelos educativos de cada universidad y de cada área del conocimiento, pues no es tarea menor. Entonces, el término, como ya comentaron ustedes, tiene sus lados luminosos y sus lados un poco más oscuros. Pero es que ahorita que estamos ya
más de dos décadas después del famoso, que inició el famoso siglo XXI, y que llevamos muchos años hablando de la necesidad de desarrollar habilidades del siglo XXI, estas famosísimas habilidades blandas, que no son blandas, que son tan importantes como muchas, y que vemos a personas precisamente metidas en el mundo tecnológico, como puede ser el dueño de Twitter o los dueños de algunas de estas empresas, que uno no les ve mucho inteligencia emocional, sensibilidad, humanismo, preocupación por el resto de la humanidad. En fin, es todo un reto, ¿no? Porque nos encontramos con el bombardeo en los medios, por una parte, de los enormes avances de la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, y por el otro, con los tremendos retos que seguimos teniendo como especie. Muy bien, pues ahí vamos a parar esta sección. Vamos a pasar una pausa e invitamos a la audiencia a continuar con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la educación 4.0. Recuerdo hace ya bastantes años cuando salió la versión 3.0 del sistema operativo de Windows, que fue como el primer sistema ya un poco más usable que empezó a darle la batalla al sistema operativo de las computadoras Apple Macintosh, ¿no? Y que después nos empezamos a acostumbrar todos a utilizar esto de incrementos, pero más pequeñitos, ¿no? El 3.1 y luego el 3.15, y así nos la llevamos en sistema operativo, de cualquier cosa que hagamos, de nuestros dispositivos digitales y de muchas cosas. Pero en educación, pues el panorama es mucho más complejo y heterogéneo, ¿no? Pero al final del día, pues tenemos que seguir avanzando, no nos debemos de quedar anclados en el pasado. Carmen, ¿qué podemos hacer, pues, los profesores del hoy y los estudiantes de las universidades para empujar que algunos de los conceptos importantes de esta nube conceptual de educación 4.0 los podamos aprovechar de mejor manera, y hacia dónde sientes que va esto? Creo que no es necesario el término, pero es importante tenerlo en la mente y entender lo que otras instituciones quieren decir por eso. Pero lo que dijo hace un rato Xicoténcatl a mí me hace mucho, mucho sentido. Ponerle números con la inequidad que existe en el mundo es un poco difícil, y es querer comparar, y no todos los países ni todas las instituciones de México pueden alcanzar niveles así nombrados. Y me pregunto también si eso que otras instituciones u otros organismos ponen como el punto de llegada será realmente el importante. Entonces yo me centraría en la formación de los ciudadanos y de los profesionistas que nuestro país requiere, ¿sí? Y que esa educación tiene que estar permeada por el uso de las tecnologías, definitivamente. Y hay muchos aspectos de la tecnología que nos ha ayudado tanto. Yo trabajo en una universidad virtual y tenemos el gusto, el orgullo, la satisfacción de haber dado oportunidad a una cantidad muy grande de personas que, si no existiera la modalidad totalmente en línea, nunca hubieran podido tener un título, unos estudios que les hubieran llevado a una vida mejor, a una vida más digna, más cómoda, más
Entonces, y que también su entorno puede verse favorecido con su presencia. Entonces, personas de rancherías, personas de lugares tan apartados, hijos de familias que no pueden pagar para traerlos a la zona metropolitana de Guadalajara a estudiar, ni a algún centro regional. Amas de casa, mujeres que cortaron sus estudios porque se embarazaron, etc. Entonces, cuando esas personas agradecen a la universidad haberles dado no solamente una carrera, sino una manera diferente de ser y de vivir, que los empoderó y les hizo sentir que son capaces de buscar por ellos mismos, ¿sí? Porque podemos hacer eso. Entonces, yo insisto en que el término no tiene tanta importancia. Insisto, no es que desprecie ni mucho menos. Otros lo llaman así, hay que entender a qué se refieren y podemos dialogar perfectamente y aprender de ellos, ¿no? Pero yo no le veo, insisto, el sentido de poner números a la educación. Muy bien, gracias, Carmen. Pues, Xicoténcatl, algo más sobre estas aristas. Yo creo que es uno de los puntos también que nos permite el tiempo, revisar qué podría, digamos, rescatarse o qué elementos sí podrían tener, digamos, más futuro en la heterogeneidad de mucho de lo que observamos en nuestro país. Recuerdo que uno de los elementos claves que fue subrayar el hecho de las llamadas soft skills, de las habilidades llamadas blandas, del elemento creativo que se fue desarrollando después del libro de Schwab, de la gente que vino en 2017. Australia desarrolló, varios investigadores de Australia desarrollaron elementos sobre educación 4.0. Yo creo que el elemento fue, algo que me parece muy positivo fue empujar que hubiera una educación que despertara, animara y sostuviera prácticas creativas. ¿Cómo solucionar algo? Otro elemento, y que también fue una de las labores que hice a partir de mi formación, el elemento ético. Si se incorporaban grandes cantidades de uso de tecnología, una enorme cantidad de contenidos que se dirigían a aprendizaje de habilidades digitales, lo que estaba ausente en muchos casos que estuve analizando en varios lugares donde se aplicaba, era el elemento ético. Creo que el elemento ético es fundamental. Hoy yo le llamaría ética digital. La ética digital es muy importante porque implica, no estamos hablando de la ética del Renacimiento, ni la ética de Tomás de Aquino, ni la de Platón, en términos de su contexto histórico. Lo que hablamos de los elementos que dieron lugar a la ética en aquellos contextos, pero que responden a los contextos actuales. La educación 4.0, en casi de la investigación que pude acceder, que realicé, el elemento ético no estaba mencionado. Me parece que es uno de los grandes elementos. Otro gran elemento me parece esta capacidad de empujar a que un alumno desarrolle mecanismos tanto cognitivos como de habilidades sociales de colaboración sin importar con quiénes, o sea, qué tipo de características étnicas, religiosas, del lenguaje, o sea, que permitía la interconexión, la colaboración, dado que estamos viendo que al menos el patrón laboral que les va a tocar a muchos de los jóvenes que hoy están en educación media superior va a ser cambiar de empleo muchas veces. Que la idea, algo que me pareció también muy importante que empujaba la reflexión de esto, de educación 4.0, fue pensar que gran parte de la formación que estaban recibiendo era en el esquema de que al salir y egresar tendrían una plaza, ¿sí? O ingresarían a un laboratorio con una plaza de por vida. Eso es falso. Habrá algunas cuando ellos egresen, pero la generalidad implicaba que el alumno tenía que formarse en un concepto y habilidades de movilidad laboral que le implicaba lenguaje, otro idioma, habilidades de colaboración, habilidades creativas, manejo e intercomunicación de redes digitales, manejo y entendimiento de Big Data, curaduría de contenidos incluso, ¿sí? Desarrollo de mashups, desarrollo de plataformas
a partir de contenidos que podrían retroalimentarse en comunidad de especialistas o en comunidades estudiantiles. Entonces, ahí vi que, o sea, es uno de los elementos que prepararía para un escenario en el cual el empleo sí es un tema en América Latina, en México, o en muchos lugares del mundo, pero vemos con claridad esto. Otro elemento que me parece que fue muy importante fue el mucha gente del Politécnico docentes se autocapacitaron, ¿sí?, buscando por su cuenta cómo hacerle. Cuando llega la pandemia, vemos cómo se acelera el proceso de uso digital, habilidades que estábamos planeando para mitad de la década o en su caso a finales de la década, y vimos cómo se aceleró ese escenario. Ese escenario que hoy al recuento del desconfinamiento, lo que estamos analizando ya no es educación 4.0, estamos analizando las habilidades que en ese tránsito de desconfinarse al confinamiento y a la presencialidad se están quedando. Y que efectivamente, como decía Carmen, permitirían y van a permitir que mucha gente se eduque, acceda a recursos educativos abiertos, de educación a distancia, acceda a beneficios que antes eran utópicos y que hoy son democratización de algunos escenarios. Entonces, creo que ahí hay un empuje que sí vale la pena reconsiderar en esto que manejaba la educación 4.0 antes de la pandemia y que ahora vemos, por ejemplo, que hay una serie de elementos que están postulando una quinta revolución industrial dado por la comunicación, ya no automatización, sino comunicación de máquina a máquina, pero que la máquina tenga la posibilidad de decidir. Eso es muy interesante, porque ahí nos regresa a que el subrayado de la educación 4.0 también nos avisó de cuáles son las habilidades humanas que hasta el momento no son reemplazables por las máquinas ni la inteligencia artificial. ¿Dónde estarían nuestros nichos de inversión educativa a largo plazo donde no está hasta este momento cubierto por los avances de innovación tecnológica y de inteligencia artificial? Muy bien, Jicotecar, gracias. Pues Marco, ¿algo más? Bueno, yo insisto en la idea de que las universidades deben transformarse ante la nueva sociedad, que tampoco es tan nueva, sino que ha venido desarrollándose a partir de la supercarretera de la información y del desarrollo tecnológico. Y bueno, pues considerar que se debe transformar la universidad para crear competencias en los estudiantes, ver las posibilidades, como ya se está haciendo y la CUAYET lo está haciendo, de que los alumnos puedan moverse entre las modalidades de estudio de acuerdo a sus propios intereses. De la misma manera, ir tomando asignaturas en distintas carreras. La universidad debe transformarse absolutamente para que nuestros estudiantes tengan las posibilidades de estar en mejores condiciones en el mercado laboral. Y esto también implica modificar la legislación de todas las universidades, porque la legislación universitaria en las universidades pues pinta universidades que ya no existen. Es difícil aplicar las legislaciones a la realidad que tienen los alumnos. Los intereses de los alumnos están en el MOOC. Muchos ya se están capacitando en el MOOC. Hacían referencia al hecho de que muchos estudiantes se aburren, decía Carmen, profesor de Juan del Val, cuando nos dio una conferencia, nos decía que en España también los estudiantes, pues era el principal problema es que se aburrían porque la clase transmisiva, donde el profesor da cátedra, los alumnos tenían el celular y estaban viendo la información que les estaban dando y las estaba corrigiendo, las estaban cuestionando. Entonces, el aula tiene que cambiar, los espacios de interacción tecnológica deben incorporar estrategias didácticas que ya se tienen para crear estudiantes competitivos, me parece. Muy bien, Marco, muchas gracias. Pues les agradezco muchos comentarios. Como ven, es todo un tema, ¿no? A continuación, vamos a escuchar a una colega académica de la UNAM sobre qué opina de este concepto y su aplicación en la docencia.
El ejercicio de nuestras prácticas como docentes están inmersas en ese universo educativo. Así, la formación y profesionalización docente en cuanto al uso pedagógico y didáctico de las tecnologías y los recursos digitales es determinante para que nuestra práctica educativa potencie los propósitos educativos de las actividades y las estrategias en las que se decide incorporar determinado recurso, software, plataforma o dispositivo, por ejemplo. No es incorporar la tecnología solo por incorporarla y seguir la corriente de la hiperconectividad sin una intención formativa, pedagógica. También es necesario el acercamiento y familiaridad de las y los estudiantes en el uso de estos recursos para que su función sea a propósito del aprendizaje y no únicamente un conocimiento técnico en cuanto a su uso. En ese sentido, la educación centrada en las y los estudiantes es fundamental en la 4.0. En la actualidad, parece que los cambios educativos traen consigo el que las y los estudiantes no solo sean receptores de conocimientos, sino consumidores informados. Aquí me parece importante tener presente lo que todo ello implica en cuanto a las modificaciones a los planes y programas de estudio que tendrían que tener lugar para que esto realmente permee de manera adecuada. En el ejercicio de la educación 4.0, muchos límites tradicionales en términos educativos podrían empezar a romperse para hacer frente a los retos de las inmensas oportunidades que se presentan. Sin embargo, en países como el nuestro estamos lejos de incorporar la realidad virtual de manera habitual en las aulas o la inteligencia artificial compleja, por ejemplo. Para ello todavía se requieren grandes esfuerzos. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la educación 4.0. Y más allá de las etiquetas, los motes, los nombres que les ponemos a las cosas, la educación es algo demasiado importante como para no estar discutiendo sobre ella todo el tiempo. Y ahora con la pandemia, el mismo Klaus Schwab publicó durante la pandemia un libro que se llama COVID-19, el gran reseteo. Y habla de la necesidad de resetear, así como las computadoras, a la sociedad, al individuo, el reseteo geopolítico, económico, ambiental, etc. Al final del día, pues, seguimos viviendo en este torbellino de cambios dinámicos y complejo, impredecible, pero pues tenemos que seguir adelante. Entonces, les preguntaría, Marco, algunas reflexiones finales que quieras compartir con la audiencia después de todo lo que han comentado ustedes. Sí, pues muchas gracias por la invitación para participar en esta conversación. Yo solamente diría que en la FES Iztacala estamos por editar el segundo tomo de un libro que se llama El impacto de la vida digital en el mundo social, donde desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas, vemos cómo desde comunicación, psicología, derecho, etcétera, ¿cómo es que la vida digital está impactando nuestra vida cotidiana? A veces es transparente, nosotros no reflexionamos sobre eso, pero es muy importante reflexionarlo en la vida de pareja, en los discursos de odio, en el manejo abusivo del internet, en la falta de alfabetización digital, en la modificación de los cuerpos a través de cyborgs. Todo esto está avanzando. Entonces creo que es importante tomarlo en cuenta porque esta nueva educación no solamente tiene que ver con ingenierías, tiene que ver con ciencias sociales, humanidades, ética, pedagogía digital, que es muy importante, que ese fue, digamos, uno de los puntos que los estudiantes presenciales que se tuvieron que emigrar a la educación mediada por tecnología fue la demanda principal. No hay una pedagogía digital, cosa que en la educación a distancia, lo sabe la profesora Carmen, pues ya teníamos un camino andado, entonces para nosotros fue, digamos, más fácil que nuestros estudiantes pasaran por el periodo de la pandemia. Creo que es un reto para la universidad y de las universidades públicas en el país que pues estamos asumiendo cada quien, ¿no? Tratar de preparar a los profesores para la nueva sociedad. Hace falta adentrarnos a tener currículums flexibles. Pero bueno, creo que ese es el gran reto de todos, estudiantes, profesores, administrativos, que nos vamos a enfrentar en un futuro. Muchas gracias. Muy bien, Marco, muchas gracias. Pues, Carmen, ¿algunas reflexiones finales? Sí, me quedo reflexionando en que este mundo tan cambiante y que va a implicar
como bien decía Jicoténcatl, un cambio de profesión de nuestros egresados, un cambio de hasta de campo profesional posiblemente, demanda la formación continua, la educación continua, la educación no para la vida, sino a lo largo de la vida. Y entonces, en estos retos, el trabajar con otros es fundamental. Entonces, esa búsqueda en la que nos apoyamos desde los profesores entre nosotros, pero también entre las universidades. Estamos teniendo en este momento una experiencia de colaboración con dos universidades europeas y dos sudamericanas. Y somos otra mexicana y nosotros somos 6 universidades en total. Y es precisamente eso que decías, Marco Antonio, el asunto de la flexibilidad. ¿Cómo caminamos para poder ofrecer a nuestros estudiantes la posibilidad de cursar en todas nosotras universidades que aceptaríamos estar de acuerdo para que el estudiante pudiera ir de una a otra universidad sin tanto requisito y desde la modalidad virtual, porque no hay dinero para que se trasladen y para que se instalen a vivir allá, ¿no? Y así junto con eso, junto con esa flexibilidad, la necesidad de personalización que la hemos estudiado, que la hemos comentado, el mundo ofrece servicios personalizados, como quieres los tenis, con estrellitas rojas o amarillas. ¿Cómo la educación podría ofrecer precisamente para esta característica de la necesidad de personalizar a cada gente, a cada individuo, de ofrecerle, hacer currículos flexibles en los que hubiera bastantes opciones, que el estudiante se formara, sí, tal vez como, voy a decir una profesión tradicional, discúlpeme, abogado, pero tiene intereses musicales, ¿por qué no completa sus créditos estudiando música y no en la universidad en la que se inscribió, sino en otra o en una institución de música, no sé, que le puede, y la universidad le acreditaría esos estudios, ese aprendizaje, ¿no? Suena utópico, no sé, pero creo que se ha hecho y se está haciendo en otras partes del mundo estos ejercicios y lo estamos intentando con un diplomado. Vamos a ver qué resulta. Pero es trabajar con otros, apoyarte en los otros, en los colegas, creo que es fundamental. Y por último, nada más la idea de formar al estudiante para la ciudadanía mundial. Mencionabas hace rato, Marco, el asunto de las violencias, de los odios, ¿no? Si lográramos educar también desde nuestras aulas sin tener que ir a salir, porque no podemos, si podríamos salir, qué bien, ¿no? En esa visión de otras posturas, de otra manera de ver la vida, de otros valores, respetarlos, entenderlos y seguir con los nuestros, ¿no? Entonces, creo que lograríamos suavizar este mundo, ¿no? Muy bien, Carmen. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por tu comentario, Jicoténcatl. ¿Algunas reflexiones? Me encanta la puntualización de Marco Antonio cuando mencioné la flexibilidad de estas estructuras curriculares, que es una de las claves, y esto de pedagogías digitales, efectivamente, ¿no? Es otro de los elementos que incorpora todos estos conceptos que vemos que ya estaban ahí. Y lo que dice Carmen de personalidad, la personalización de muchos elementos formativos. Pues, o sea, cuando vemos algunas definiciones que empezaron a ocurrir en el 2017 de la educación 4.0, vemos eso. Se define como una educación personalizada, que va a tener elementos donde el estudiante va a personalizar su forma y sus mecanismos de aprendizaje. También se ve el elemento de flexibilidad, que el currículo debe ser algo más flexible y no tan estrecho. Y entonces veo que, o sea, hay elementos que es muy importante reflexionar sobre educación, me queda clarísimo, sobre ese tipo de empujes que se abren y que a veces sí nos nublan la reflexión y deslumbran como modas, pero realmente requieren un tratamiento más crítico, más reflexivo, de largo plazo, para entender que son procesos que se vienen ocurriendo, como marca, por ejemplo, la idea de cuarta revolución industrial,
pero también la de Fourth Revolution o la cuarta revolución en el sentido de ciencia, que es la que postula el filósofo Luciano Floridi, que es una perspectiva de cómo está cómo la hiperconectividad nos arrojó a elementos donde el tiempo, el espacio, son dos de nuestros grandes temas alterados. O sea, son dos elementos alterados. En la educación 4.0, como la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, el tiempo es algo bien importante, porque lo que estamos viendo es la transformación de la concepción y dinámicas de tiempo. La hipercomunicación, la comunicación instantánea, la interoperabilidad de plataformas en tiempo real, la comunicación, lo que se le enseñaría en cierta forma a los estudiantes para que logren tener interconectividad entre software, máquinas en tiempo real. Vemos que hay un elemento importante que no solo atañe a la educación 4.0 o a la cuarta revolución industrial, sino es parte de nuestro tiempo, es decir, la manera en que se alteró, que debemos pensar el concepto de tiempo, la idea del tiempo, y que es algo que de una u otra forma impactará muchas capas de la vida, ¿no? Entonces, ahí también creo que es importante esta reflexión. Y por último, mencionar que en dos textos que publiqué, cuando estaba todo este empuje de analizar, ver, pre-pandemia, creo que 2019, ahí me enfoqué un poco en decir las aporías de la educación 4.0. Si bien era un discurso maravilloso que se formulaba en ciertos foros, McKinsey lo formulaba, la OECD retomaba elementos, el Foro Mundial Económico tomaba elementos, etc. También me parecía muy importante decir que eran aporías. Primera aporía, desigualdad. Claro, iba a traer habilidades digitales necesarias, sí, pero la desigualdad que implicaba era enorme porque solamente unos cuantos iban a estar dentro de ese círculo de atención de una planta que se comunica y que sabe cómo envía la información de un dispositivo a otro, etc. Esa desigualdad iba a traer, obviamente, pues mayores elementos de ausencia de una justa distribución de ingresos. Dos, iba a traer elementos fuertes de deslocalización de la producción. Es decir, arma una cosa en China, otra en la India y otro cachito en México, en Guanajuato. Después arma todo el gasto de transportación para juntarlos en algún punto que quizás sea, no sé, Japón. Esa implicación de la deslocalización de la producción también tenía implicaciones fuertemente ambientales. Otro elemento de aporía que también me pareció importante era la homogeneización de los procesos. Es decir, la homogeneización aparentemente disfrazada de libertad de elección y personalización, de dispositivo, de color, de pantalla, etcétera, también implicaba se desdibujaba el horizonte de la libertad, que es base de la ciudadanía, como mencionaba Carmen, ¿no? Entonces, hay elementos de aporía que se debe considerar en esto y que son temas abiertos, no solo para Educación 4.0, sino en general para nuestro tiempo. Muchas gracias. Muy bien, Jicotencalíjole, muchísimas gracias. Se nos termina el tiempo, entonces les agradezco a los tres por todos sus comentarios. Ha sido un placer escucharlos y se despiertan muchas reflexiones. Quisiera terminar el programa con una cita precisamente del mismo personaje que hemos mencionado varias veces, Klaus Schwab, el autor de La Cuarta Revolución Industrial, que dijo: la cooperación es la única cosa que nos redimirá como humanidad. Muchísimas gracias por su participación y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.